amigos, estamos con otro video del canal. Hoy es día domingo y bueno, nos venimos al colector acá de entre la playa Malvin y allá arranca la playa Buceo. Y bueno, vinimos con el Fabri, achicó un poco el viento, dejó de llover, ayer llovió bastante. Así que bueno, vamos a ir a hacer una pesca acá, a ver si sacamos alguna corvina, acá andan por la vuelta. Y por qué no alguna tambera ahí cerca de la piedra, que siempre hay acá, que siempre alguna castaña de flor han sacado en estos días. Así que bueno, yo me estoy reintegrando a la pesca montevideana, que es lo más divino que hay. Y bueno, obviamente las pescas en canelones con el espanta también es otra de las buenas. Así que bueno, vamos a ir, allá el Fabri ya está desesperado por llegar al pesquero y vamos a probar. Tenemos carnada variada como siempre, el viento está soplando medio oeste, noroeste, bastante interesante. Así que bueno, está crecidito, como pueden ver. El agua está marrón. Y bueno, y esperemos poder tener una buena pesca. Hoy me traje repelente, muchachos. Hoy los mosquitos no van a comer. Así que bueno, cuando lleguemos y armemos las cañas, actualizaremos y vamos arriba. Volvemos a Montevideo. Vamos que se puede. Bueno amigos, estamos acá en el caño, como pueden ver ahí está el caño por los que no me creían. Y bueno, y acá el Fabri trae una roncadera, creo. Una roncadera. Qué bueno. El primer pico hace una hora más o menos que estamos. Están carnando con cangrejo, sopita, obviamente. Respetable, pero va para el agua. Va para el agua. Esa se salva. Vamos arriba. Bueno, vamos por las grandes. Hay un cambio de agua ahí que viene que seguramente nos va a traer un buen augurio. Así que bueno, vamos arriba. Bueno amigos, 7 de la tarde y seguimos acá en el caño, acá entre la playa Malvin y Buceo. El pique está bastante espaciado, pero ahora está un poco más prolijo, empezó a bajar el sol. Y bueno, y ahora el Fabri trae algo un poquito más prolijo, bastante más prolijo. Sí, un roncadrón. Estaría el gato. Sí. Linda, prolija. Así que bueno, estamos esperando la bajada del sol. Ahora viene un poco de cambio de agua. Si afloja el viento, puede andar bien, pero vamos a mostrarlo. Bastante más prolijo. Así que bueno, esperamos poder sacar alguna corvina, que es lo que vinimos a buscar. Y bueno, ¿y por qué no alguna tamberola? Así que bueno, para este lado de acá, este pedregal acá, es un lindo pesquero de tambera cuando las condiciones están dadas. Pero ahí está bastante revuelta el agua. Así que bueno, vamos a ver. Así que vamos por más. Bueno, seguimos acá en Malvin. Yo por ahora zapatero. Pero bueno, diría el Seba, yo me guardo para las grandes. No, pero esa está bastante buena. La partiste al medio entre las piedras, ¿no? Politraumatizada grave. Un pesito nomás, quedar fuera del patio. Vale. Sí, pero esta está bastante buena como la otra, mediana, ¿no? Sí. Roncadera mediana, está tirando lejos el Fabri. Ahora me firmé un poquito más porque estaba cerca de la piedra, nada, no. Si no se salva igual porque el gato ya tiene comida. Ah, bueno, vamos arriba. Bien ahí. Bueno, vamos por más. Vamos a Mario. Bueno amigos, 7:30 de la tarde. Y el Fabri viene con su tercera o cuarta captura. Yo por ahora le estoy lustrando los zapatos. Pero está, por lo menos. Pero diría el Seba, yo me guardo para las grandes. Si no sale nada, bueno, está. Lo intentamos, pero bueno, 7:30. Vamos a ver si el pique no está muy. Está bastante espaciado, pero bueno, el agua está media rara, bien de lluvia. Parece que estuviera salada, pero vamos a ver. Esperemos poder sacar alguna corvina, ¿no, Fabri? Sí, por lo menos, porque la verdad que. Bueno. Un par de piqueritos, pero acá no lo aprovechamos. Dale, vamos arriba. Bueno, y el Fabri viene con otra. Ah, está en marcha. Esta se suicidó. La tragó. Bueno, Fabri. Bueno, lástima que comer más. Sí, lástima que no traje mate para cebarte, por lo menos, porque. Sí, no estaría mal. La verdad que las vacaciones no me recargaron, me hicieron peor. Yo no lo suelo. Pero bueno, era está. Bueno, la era bueno, sí. Vamos arriba. No, se va a morir. Bueno. No vale la pena largarla. No, no, tirala para donde está la otra, pero bueno, dale, vamos arriba. Vamos por la grande. Miren qué postal, muchachos. El pescador y su captura, y su víctima,
sigue pescando, tira para el costado, para la derecha, para la izquierda y pesca. Yo, por ahora zapatero, pero me estoy reservando, para eso cargué las linternas, hermano. No, no soy pescador del día, yo soy. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Dijo un suscriptor que hay que devolverla desde el agua, pero ¿cómo hacemos para devolverla desde acá? No, que se moje. Me tengo que comprar un piloto, yo ya le dije que en los pesqueros de piedra es difícil tirarla al agua, es lo ideal, pero a veces no se puede. Así que bueno, vamos arriba. Le dejamos un trauma nomás. Acuérdense, gente, 18 del sorteo, 18 de febrero a las 20 horas, el sorteo de las cañitas, el reel. Y bueno, y algunos implementos para la pesca, unas balanzas, unos protectores celular. Vamos a hacer el 20, el 18 a las 20 horas. Acuérdense, tienen que comentar el video que dice sorteo, si no, no participan, gente. Vamos arriba, no se pierdan el sorteo que va a estar bueno. Vamos que se puede. Bueno, amigos, y se repite la postal. No es la misma, no es la misma toma. Es Fabricio que está haciendo una muy buena pesca, pero de roncadera nomás. Esta parece un poco más prolija por lo visto. Está peleadora nomás. ¿Está peleadora? Ah, oh, es más linda. Está más linda, está más linda. Este es un lindo roncaderón. También bueno. Me parece que marcha. ¿Sí? Mirando se queda sin comida, sale y los dice. Sí, sí, se suicidó me parece. Así que bueno, por lo visto, ahora empecé un poquitito más el pique, está medio alejada la cosa. Pero andan. En la caña de él, en la mía por ahora, negativo central, pero bueno, está. Yo me estoy reservando para la noche y para las grandes. ¡Pah! ¡Oh, la mierda! Bueno, está. No había suerte, vale. Está bien, está bien. La intención la teníamos, sí, pero no. Asesinato en vivo y en directo. Así que bueno, vamos arriba, gente, vamos por más. Bueno, gente. 8 menos cuarto de la noche. Y sí, sigue pescando Fabri. Y yo sigo mirando. Pero nada, no. Nada me detiene. Esto me motiva. Me hace querer ser mejor. ¿Qué pasó? Pichó con la pumita que tenía en el costado. Ah, bueno, mal agua. Vamos arriba, Fabri, que ahora vienen las mías. Ahora vienen las jugosas. Vamos por más. Bueno, amigos, el Fabri sigue pescando. Ahora tiró para otro lado también. Parece que tiene una captura. Las trae haciendo surf. Son medias chicas, pero. Sí, fuera, pero Pachiveo da. Pachiveo da. Y bueno, yo estoy acá, de camerama. Tengo la caña acá, ¿no? para que vean. No vine sin caña, pero vine con la caña, pero no estoy pescando. Así que bueno, el viaje me hizo mal, muchacho. Pero bueno, ahora está bajando el sol. Y bueno, y ahora se pone picantón esto. Estoy casi seguro. Pero bueno, vienen allá a la isla, está todo muy lindo. Así que bueno, vamos por esos pescados, vamos arriba. Bueno, amigos, seguimos acá en el caño entre Malvin y Buceo. Bueno, esta está un poco más prolija, ¿no? Respetable. De las comestibles. Pero, va. No las vamos a comer. Opa. Te vas para afuera, loco. No dejes pescado en el freezer que después no lo comes. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos por más. Por ahora, roncadera, algún roncaderón, pero no hay corvinas todavía, así que las estamos esperando. Yo me estoy aprontando para eso. Mientras tanto, miro como pesca Fabricio. Así que bueno, vamos arriba. Bueno, amigos, son 8:30 de la noche. Hoy no me traje la lumínica y el Fabri sigue pescando. Seguimos una roncadera y yo por ahora, zapatero, estoy escuchando el partido de Peñarol, pero soy de Nacional, así que bueno, vamos arriba, Fabri, al agua, pato. Bueno, seguimos pescando. La grande ya va a salir, vamos arriba. Bueno, amigos, mientras escuchamos el partido de Peñarol Defensor, rompí el cero, ahí vienen que saqué. Un mochuelo, una desgracia. Así que bueno, empezaron a salir estos muñequitos. Así que bueno, vamos a ver. Yo tengo fe de que alguna corvina tiene que salir. Así que bueno, en principio, de a un maíz se llena la gallina. Así que bueno, estamos ahí y vamos por más. No hay que aflojarle nunca esto. Esa es la solución. Y bueno, y vamos a seguir buscándola. Vamos arriba. Ahora a sacar este bichito. A ver si sobrevive. Lo más seguro. Bueno, amigos. Acá estamos. El Fabri sacó una buena roncadera. Gracias.
50 ya, ¿no? Sí, como 200 sacaste. Y bueno, y ahí me enganchó a mí. Así que bueno. Y bueno, vamos arriba. Esperemos que salgan las grandes, pues. Las estamos esperando. Se puso linda la noche, pero por ahora ni Peñarol gana. Así que bueno, vamos arriba. Bueno, amigos, estamos acá. Seguimos en Malvin. Entre Malvin y Buceo acá en el caño. Y bueno, el Fabri sacó una roncadera. Que bueno, está muy activa, así que se va a ir para el agua. Al agua, pato. Bueno, y seguimos pescando. Acá hizo unos cuantos bifes para el gato, que me parece demasiado. La verdad que van a comer bien eso. Ese gato va a comer bien, ¿eh? Bueno, y vamos arriba. Vamos por más. Vamos por la corvina. Bueno, Yanchi, 9 y 20 de la noche. Mi segunda captura de la jornada. Mi segundo mochuelo. Están conmigo hoy, ¿eh? El loco mochuelo, ¿cómo está hoy? Con Tuti. Este está bastante prolijo, pero obviamente no lo vamos a consumir. Y si se salva, va para el agua, como casi todo. Pero bueno, seguimos acá chiveando, pasando bien, pero esperando el pique grande, que no se ha dado aún, por supuesto. Vamos arriba. Bueno, amigos, 9 y media de la noche y el Fabri sacó un lindo roncadrón. Bastante prolijo. Comestible, estamos. Bueno, se va para el agua. Estamos escuchando el partido de Peñarol. Tremendo, ¿no, Fabri? Sí. Pero bueno, vamos arriba. Lamentable. Vamos por más, vamos, que se puede. Vamos. Bueno, amigos, 10 menos cuarto de la noche. Y bueno, cambié la pisada del mochuelo, por lo menos un roncaderón o una roncadera mediana, llámenle, que obviamente va a ir para el agua. Pero salimos del mochuelo, tercera pieza mía, 170 de Fabri. Y bueno, pero lo importante es que estamos pasando bien, estamos chiveando, pero queremos alguna corvina. Mientras tanto, escuchamos el partido de Peñarol, que es tremendo, es esto que me está dando mala suerte. Así que bueno, vamos arriba. Bueno, amigos, 10 y 5 de la noche. El Fabri quedó lesionado de la espalda, así que me está dejando pescar. Y salió una roncadera común y silvestre. Pero bueno, algo de actividad tenemos. No hay mucha cosa, pero han sacado corvina por todo el este porque está, por lo que estamos viendo, pero por lo visto acá, puro llaverito nomás. Así que bueno, bien, está haciendo ejercicio de estiramiento el tipo. Vamos, vamos, Fabri. Vas a quedar flaquito. Vamos arriba. Bueno, Genchi, 22:30 de la noche o 10 y media de la noche. Nos estamos yendo con el Fabri, que me dio una salipa barra, pero la verdad que poco importa, lo importante es venir, pasar bien. Y bueno, igual vinimos a buscar las corvinas, que no había ninguna, no había nada. Yo saqué dos mochuelos y dos roncaderitas de juguete. Y bueno, y él anduvo chiveando, sacó un montón de roncaderas, algún roncaderón. Mingo ninguno y corvina, olvídense, ¿no? Cero mata cero. Así que bueno, este fue más o menos el resumen de la jornada. Estaba bastante crecidito, pero pescado grande acá no había. Obviamente, según los grupos, en el este salieron un montón de corvinas por un montón de lados. Pero acá, por lo menos en el caño, que le teníamos bastante fe, ¿no?, las dos veces que vinimos. Y bueno, de fraude, hay mucho pescado chico. Y alguna también a caña de flor, más para el lado de la playa. Pero bueno, alguna hay. Acuérdense, muchachos, como les dije, el 18 de febrero es el sorteo. Los que hicieron la compra mayor a 1000 mangos o 1000 pesos van a participar de la caña del reel que rifan los amigos de Plankton. Y después, para los suscriptores del canal, en el video, en el último video que dice sorteo, tienen que dejar un comentario y con ese comentario ya participan de los 4 premios que vamos a dar. Y bueno, el que no comenta y marcha y no participa. Así que bueno, esperemos que comente mucho más gente, porque serán más o menos unas 90 personas. Esperemos que sean más, porque suscriptores tenemos un montón. Así que bueno, como siempre les digo, muchachos, video cortito, informativo de cómo está la costa acá en la playa de Malvin Buceo. Y nos vemos en el próximo video. Ah, saludos al Seba, que todavía lo seguimos esperando, que dijo que a las 7 venía. Te queremos pila, Seba. Chau, chau, chau.